Bueno, atentos chicos y chicas, porque desde luego esto es una curiosidad impresionante. Fijaos que hemos estado hablando sobre una tercera entrega de Half-Life, algo que estaban esperando con muchísima ansia los usuarios, sin duda alguna. Bueno, pues atentos porque según lo que se ha encontrado en Mad Max, jamás podría existir una tercera entrega de Half-Life, al menos con Gordon Freeman como protagonista. Y es que Half-Life 3, el esperado título de Valve, podría jamás suceder, y la razón es que Gordon Freeman ha muerto, al menos de acuerdo con un curioso easter egg hallado hace muy poco en Mad Max, un título que desde luego está reventando nuestras consolas y nuestro PC. Un usuario de Reddit llamado The Ludes Ayrton encontró el cadáver del científico en el juego de Avalanche Studios. El cuerpo es apenas reconocible ya que se encuentra calcinado y una de sus manos fue cortada. Sin embargo, las gafas que lleva y la emblemática palanca sostenida en su mano delatan su identidad. Al menos así es como lo describen muchos medios, como por ejemplo Level Up. Mucha atención porque el número 3, pintado en una caja muy cercana a este cadáver, confirma que se trata de una broma por parte de Avalanche Studios sobre el largo tiempo que hemos esperado por esa tercera entrega de Half-Life. En cualquier caso, desde luego es increíble el interés que este título despierta después de tantos años de ausencia. Y es que yo creo que cuando se anuncie Half-Life 3, si es que llega el día alguna vez, pues va a pasar un poco como cuando se anunció el remake de Final Fantasy VII, ¿no? En este pasado E3, que los jugadores se pusieron directamente a llorar. Impresionante, sin duda alguna. El usuario de Ludes Ayrton se tomó la molestia de compartir algunas de las imágenes que estamos viendo en pantalla para encontrar la ubicación de Freeman en Mad Max. Ahí estáis viendo cómo es el entorno donde está el cadáver, fotografías del cadáver, y también se puede observar un mapa en el que, bueno, pues tenéis más o menos la situación de dónde hallar dicho cadáver. Así que chicos y chicas, manos a la obra. Ahí veis la caja con el 3. Desde luego es impresionante lo que se llega a hacer con los llamados easter egg. Desde luego esto se sale de la curiosidad.